Para darnos un breve balance, porque esto es muy prematuro todavía, estoy con el presidente Fernández Lomo. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están todos? Te estoy escuchando muy bajito, a ver. ¿Hola? Hola. Sí, ahora sí sale bien. Fernández, estaba yo manifestando el eco que tuvo y la respuesta estupenda nuestra sociedad rural con esta nueva edición. Contanos algo, si bien es cierto esto que ocurrió recién, sobre lo que han experimentado ustedes. Sí, la verdad que nos ha gustado muchísimo la exposición, nos gustó muchísimo el acompañamiento de la gente, de los expositores, de toda la gente que trabajó. La verdad que estamos muy, muy agradecidos de todo el esfuerzo y trabajo que le puso la gente y todos los que nos vinieron a visitar. Estamos, como decía, gracias total. Sí, La verdad estamos hay un muy, eco muy. muy favorable, todo lo que pasó y toda la respuesta que tuvieron, pero el público supo valorar el esfuerzo de ustedes, ¿eh? La verdad que me esfuerzo muchísimo, pero estamos a hacer es agradecer a los escritores el esfuerzo y el empeño que pusieron. Se nos entrecorta un poquito la salida, a ver. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Pedro Mazola te habla. Buen día. Sí, puede que no tenga muchísima señal. Estoy acá en la zona de la rural y no hay señal. Sí, bueno, ahora en este momento estamos recibiéndote bien. Recién se cortó lo que decías. Hablaste del esfuerzo y hasta ahí llegó. Hola. Se corta. Sí, no, no. Lucas, tenemos problemas en la comunicación. ¿Te llamamos a un fijo, puede ser, en algún momento de la mañana? No, la verdad que no. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, en este momento sí, pero se corta cuando por ahí comenzás a hablar. Hola. A ver, me quedo parado. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho bien. Bueno, me quedo quieto. Hablábamos del esfuerzo que llevó, bueno, la valoración de la gente y agregaste algo más que no pudimos escuchar. No me acuerdo qué dije, pero bueno, Bueno, dale. sí. Pero valió el esfuerzo, a pesar de los primeros días de lluvia y bueno, las complicaciones del clima, sin embargo el domingo se llenó. Sí, no, no, increíble. Nunca pensamos que iba a venir tanta gente, la verdad. Increíble. Bueno, esto creo que los debe animar, ¿no? Para en un futuro proyectar algo similar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? Me parece que, o al menos una forma de organizar la rural que tuvo mucha respuesta, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros queremos es mostrar las cosas, ¿no? Mostrárselas a quién, a la gente. Si no vienes, medio al cuento y todo el laburo que haces, ¿no? Así que el hecho de que haya venido gente está buenísimo. Entendemos que por ahí, a pesar de que no se ha cobrado la entrada, sin embargo, la rural, dentro de todo estuvo bien, estuvo dentro de los parámetros calculados, ¿no? El costo y demás. En realidad no sabría decirte, es demasiado prematuro, pero muy importante, pero si las cosas salen bien, porque si las cosas no salen bien, todo lo que gastaste es todo al cohete, ¿no? Así que yo creo que es muy importante que la gente haya estado conforme con la propuesta, contento y le haya puesto la pila. Es como que hayamos podido como armar un grupo de gente que entre todos que se organizó esta expo, ¿no? Se motivaron para hacerla, así que eso me parece lo más importante. Y después, si salís hecho o perdiste poca plata, eso me parece que bueno, que no es lo más importante a evaluar. Sí, lo importante que es un evento muy muy esperado por la gente. Calculamos que es algo que hacía tiempo que no se hacía y bueno, es una oportunidad para reunirse en familia y bueno, y con otros conocidos y amigos, gente de campo, comercios. Es algo muy lindo. Sí, a mí lo que me pareció muy lindo, que yo veía que se encontraba, viste, que uno era de Belloc, que el otro venía de Curarú, el otro venía de un campo, como que fue una reunión, viste, por ahí adelante del salón vos veías todas las familias que se ponían una lona en el piso y se ponían a tomar mate, como que fue muy,
muy piola desde ese punto de vista, que es algo que nosotros le habíamos puesto bastante intenciones de que así sucediera, ¿no? Pero viste que a veces vos te propones algo y no se logra, ¿no? En este caso, digamos, la verdad que se ha logrado. Estamos muy contentos con ello, ¿no? Bueno, Lucas, te agradecemos tu tiempo. Babi, no sé si hay algo que quieras preguntar. No, solamente felicitarlos y a seguir insistiendo en esto, que es un éxito realmente notable y que es, en cierta manera, la expectativa que la gente a través del año dice, vamos a ver la próxima. Bueno, y esto fue muy positivo. Bueno, te felicito y felicito en tu persona a todo ese grupo de humanos que realmente trabaja en forma tan positiva, ¿eh? Sí, sí, yo la verdad que como última cosa lo que quiero es decir, agradecerle a toda la gente que nos ayudó, a la comisión, a tanta gente que no quiero nombrar a nadie porque seguro me voy a olvidar de muchísima gente, pero viste que todos le pusieron onda, que le pusieron cuando ahí las cosas no caminaban, tenerle paciencia, tenerle esfuerzo, y la verdad que estoy muy, muy agradecido. Lucas, en lo que respecta a la salud, a seguir bregando y estás mejorando, ¿no? Ahí andamos peleando. Vamos a palo y palo. Bueno, un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao. De esta manera hemos dialogado con el presidente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, que nos dio un bosquejo, si bien muy prematuro, por cierto, del éxito obtenido en esta realización que cubrió día viernes, sábado y la culminación del día domingo, realmente estupendo. Las condiciones climáticas permitieron.